Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. Hay ocasiones en las que retiramos la batería y se nos olvida cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo de la batería. Es indispensable saber cuál polo es cuál para evitar un corto innecesario en el automóvil. Entonces, para identificar las terminales, cuál es la positiva y cuál es la negativa en un automóvil, vamos a identificar primero la terminal negativa. Esta terminal negativa siempre va conectada a chasis, o sea, termina conectado a la carrocería del auto. Entonces, en este caso, la negativa es esta. Aquí empieza y termina conectada aquí. Aquí está atornillada. Entonces, esta sería la negativa. Y por descarte, pues esta es la positiva. La terminal positiva se conecta, va a conectarse hacia la marcha. Entonces, así también tienen esta marca. Está. A veces está este plástico rojo, a veces es un como capuchón. Pero es más sencillo identificar la negativa y ya. Entonces, en cuanto a las terminales, ya sabemos cuál es la positiva y cuál es la negativa. Ahora vamos a la batería. Aquí en la terminal, pues obviamente, en la batería tenemos las terminales, bueno, tenemos los signos en la batería. Aquí está el positivo y aquí está el negativo. Pero imaginemos que no tenemos estos signos. Entonces, lo que vamos a hacer es inspeccionar los bornes. El borne positivo siempre es más grande, no más grande, es más grueso que el negativo. En una batería nueva, el borne positivo de la batería mide 18 milímetros y el otro mide 15 milímetros. En una batería nueva, esta ya es una batería muerta. Entonces, esa sería otra manera de identificarlo. El poste positivo es más grueso que el negativo. Y si se alcanza a apreciar ahí, si se fijan, se ve más gruesecito el positivo. Esa sería otra. La última sería utilizando un multímetro. Aquí tenemos el multímetro en la escala de 20 voltios. Tenemos el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Entonces vamos a encenderlo. Ahí está. Con el multímetro, cuando pongamos el poste, cuando conectemos los bornes, esta punta roja siempre te va a marcar la polaridad de la batería. Si la pones bien, te va a marcar que
que tienes un voltaje normal. Si lo pones al revés, te va a marcar en el multímetro menos 12 voltios, por decir que te diera 12 voltios. Nomás que aquí no sé cómo lo voy a hacer porque no puedo detenerlos. A ver. A ver, así. Ahí nos está dando 11 voltios. Y tenemos la punta positiva en la terminal positiva. Cuando conectas la terminal roja al negativo, te sale menos 11. A ver, vamos a ver. Bueno, me dejen ajusto esto. Ahí está. Vemos que tenemos la punta roja en el negativo y te sale menos 11 voltios. Entonces esto quiere decir que tienes que estás poniendo la punta roja en el negativo. Así puedes identificar también cuáles son los polos, suponiendo que no tuviera los signos en la batería. Entonces tienes menos 11. Te está indicando que tu terminal, la terminal positiva de tu multímetro, está en el negativo. ¿Se alcanza a ver? Ahora las pones normal y te dará el voltaje de batería normal. Es muy importante que nunca te equivoques al conectar la batería. Si la conectas al revés, tampoco pasa nada, nada más fundes un fusible de 50 amperes más o menos. Ahí está. Entonces, esas son las maneras de identificar cómo saber cuál es el positivo y el negativo de la batería. En este caso, esta batería ya las dio, te marca 11 voltios de voltaje normal, siendo que te debe de dar un voltaje de 12.6 voltios. Entonces pues ya vamos a echarla al hueso. Por mi parte sería todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.